Hola mis queridas amigas y amigos, hoy vamos a aprender a hacer este punto en dos agujas. Se realiza con puntos múltiplos de 8 más 4. Esta es mi muestra y esto es lo que vamos a aprender a hacer ahora. En mi aguja tengo 20 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 puntos. Vamos a comenzar a hacer la primera vuelta. El de borde al derecho. Dos revés. Dos derechos. Dos revés. Dos derechos. Dos revés. Dos derechos. Dos revés. Dos derechos. Termino con dos revés y el de borde al derecho. La siguiente vuelta vamos a tejerla como se presentan los puntos menos el de las orillas, que siempre lo vamos a tejer al derecho. El de borde. Volvemos a tejer todos los puntos como se presentan, menos los de borde, que siempre van a ir al derecho. Esta sería la cuarta vuelta. Vamos a comenzar a hacer la quinta vuelta. Hacemos el de borde y los dos revés. Ahora vamos a contar 6. 2, 4, 6. Vamos a entrar por el sexto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a sacar la lazada. La vamos a estirar. La ponemos en la aguja. Y ahora comenzamos a hacer los puntos. Un derecho. Un derecho. Un revés. Un revés. Un derecho, un derecho. Aquí ya tenemos el primero listo. Hacemos los dos revés. Y volvemos a hacer. Tomamos 6, 2,
4, 6. Aquí entro. Tomo la hebra, la pongo en la aguja y comienzo a tejer. Los primeros son dos derechos. 1, 2. Los dos revés. 1, 2. Y los dos derechos. 1, 2. Me vienen los dos revés, 1, 2 y el de borde. Aquí ya tenemos listo el lazo de forma horizontal. Vamos a comenzar a hacer la vuelta por el revés. Este es el de borde. Volteamos, hacemos la vuelta por el derecho la parte derecha. Todos los puntos como se presentan. Siempre van a ser dos derechos y dos revés. Hacemos la parte, la cara revés de nuestro trabajo, igual como hemos realizado las otras. Ok, vuelvo a quedar con la cara del frente de nuestro trabajo. Ahora vamos a volver a hacer las lazadas. Esta vez vamos a hacer dos revés, dos derechos, dos revés y ahora tomo 2, 4, 6, entro. Y saco la lazada. La pongo en la aguja. Tomo los dos puntos. La lazada y el primer punto de derecho. Y lo saco. Aquí está. Termino con... Si tuviera más puntos... Tengo que dejar dos revés y sería tomar estos dos más dos, los seis puntos siguientes y hacer el cruce. Pero como tengo solamente 20 puntos, me sale un solo cruce en esta parte. Aquí está. Ahora vamos a contar. La vuelta por el revés, la vuelta por el derecho, la vuelta por el revés, son tres vueltas más. Y a la cuarta comenzamos otra vez a hacer esta parte. Yo voy a continuar a hacer, sería revés, derecho, revés. Y les muestro para volver a hacer este lazo, esta parte. Vamos a continuar.
Ok, ya hice las tres vueltas, vamos otra vez a cruzar el lazo. Derecho, dos revés. 2, 4, 6. Aquí está. Lo pongo en la aguja y tomo el primer punto. El segundo, los dos de revés y los dos derechos. Hago los dos revés y vuelvo a tomar los seis puntos para pasar el lazo. 2, 4, 6. Aquí está. Listo. Hacemos los dos revés y el derecho. Así se hace este punto. Volvemos a hacer revés, derecho y volvemos a hacer nuevamente los cruces. Tenemos que hacer revés, derecho, revés y comenzamos otra vez con el derecho. Aquí ya tengo nuevamente mi trabajo por la parte del frente. Ya hice revés, derecho, revés. Este es el derecho. Aquí vuelvo a cruzar la lazada. La vamos a hacer en esta parte ahora, igual que aquí. Entonces vamos a comenzar. Dejo el de orilla, los dos puntos que van por el revés, los dos derechos, los dos revés y ahora tomo los 6, 2, 4, 6. Entro, saco la lazada aquí. Aquí está. La pongo en la aguja, saco los puntos, la lazada y el primer punto por el derecho, el segundo derecho, los dos revés, los dos derechos. Me vienen los dos revés, los dos derechos, los dos revés y el de borde. Listo. Aquí está. Así se hace este punto. Así queda. Esto es lo que hemos aprendido a hacer hoy. Les muestro cómo se ve este más avanzado. Espero que les haya gustado este tutorial. Nos vemos en una próxima oportunidad y sigamos tejiendo de corazón.